Hola, señores pescadores, espero se la estén pasando buenísimo el día de hoy. Hoy día no sé en qué problemas y peligro me voy a meter. De repente mi amigo Jordan me llama y me dice: oye, ¿quieres ir a un lugar súper, súper bueno? Y yo le digo: claro que sí, llévame, llévame. Nunca he estado aquí, él ya ha pescado acá. Y pues bueno, lo que vamos a hacer es ver si capturamos algunos bases para ustedes. Como les digo, este lugar nunca, está como unos 20 minutos de mi casa, pero nunca ni sabía que existía. Es súper, súper, está privado, metido en las montañas. Y pues bueno, por A o B razón Jordan tiene acceso aquí. Si no conoces a Jordan, él fue el que me ayudó a grabar los videos de Ion Kayaker. Él los grabó, él los está editando y van a estar listos para ustedes muy pronto. Y eso que escuchen ahí atrás son un montón de patos. La mayoría de estos patos son salvajes. Y aquí hacen cacería también de patos. Miren esa onda, cómo está lleno de patos ahí atrás. Está increíble, hay como unos 7 lagos acá, me dijo Jordan. Así que no sé ni cómo explicarles esta onda. De este lado hay otro lago que se mira muy bueno. Y dice que aquí hay muy buenas lobinas. Así que me voy a poner la GoPro, agarrar mi caña y empezar a pescar, señores. Disculpen el ruido de los patos. Y pues bueno, ya viene la temporada, miren. Ahí va uno volando. Ya viene la temporada de patos, así que vamos a ver si nos dejan cazar patos aquí también. ¿Qué onda? Hey, you got some juicy spots, huh? Oh, we're gonna get into them today. ¿Qué dices? Mucho grande pesca. Este man, ya tengo años de conocer a este man. Y me había comentado de este lugar, pero hasta el día de hoy se nos hizo venir. Gotta test people out for a couple of years. Well, this has been in the making for sure. Yeah. Ahí va. Y aquí los cazan. Estos patos los cazan las personas. Tú puedes venir aquí y cazarlos. Obviamente, yo creo que cobran no sé qué es. Es un rancho como de 5000 acres. Y cazan venado, cazan patos, hay pesca y no sé qué más. Y bueno, aquí estoy. Vamos a pescar, señores. Vamos a ver qué problemas nos metemos hoy día. Y nos vamos de pesca. Mira dónde me trajo este Jordano. Show him the little pond. Is nasty, dude. We caught 3-4 pounders back to back off of the inside of that island, casting from over here. Hoy no se van a querer perder este video en vivo porque este lugar se mira muy bien. Y este es un lago nada más. How many lakes here? 7. 7. Voy a empezar con este, que fue el único que me dio una captura en el cuchillo. This is the only one I caught on the tournament. Yeah. With the spinner bait. Usualmente le pongo un swim bait. Whoa! Why you let them look at over there? El Jordan ya tuvo su primer nido de pájaro. Oh, 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 my drag is loose, dude. Oh, oh yeah, she's big, bro. I got her, yeah. Miren esto. Estamos haciendo un video en vivo en la cuenta de Instagram de Jordan. Miren esto. Aquí está el primero, señores. Apenas mi tercer tiro. Miren esto. Miren esta onda. What do you think? Four? Yeah, 3.5, 4 libras. Nah, ¿qué dice Jordan? It looks four all day. ¿Cuatro? Let's see. ¿Cuatro let's o tres? Let's do the four test. Four test? Oh yeah. That's how you test four. Dicen que así comprueba si son de 4 libras. Pero ahí está, vamos a dejarlo ir, señores. Dos tiros, dos o tres tiros y miren. Yeah, second cast. Excelente. Adiós, señorita. Woo! Woo! Yeah. Oh, yeah, he's stuck. I don't want to lose my spinner bait now. Yeah.
There you go. There you go. See? Good job, Jordan. Con su primera captura, el Jordan. Oh, it's around his neck, huh? He dove through it. Adios. Viejo, este lugar está increíble, mano. Hay siete lagos acá. Y es un lugar de cacería de palomas y de patos también y de venado. Y solo está 20 minutos de mi casa. Tenemos que manejar hacia el otro lado. Este lugar está increíble. Llegamos a nuestro siguiente lago. Jordan dice que aquí sacó uno de 8 libras y que de este lago han sacado hasta de 10 libras. Está un poco pequeño de aquí, pero se mete hasta allá. Dice que es bastante lejos para allá. Y arriba hay otro lago también. You have one? Like mucho juicy, you know? I'm thinking maybe you're out there. So now we can reach that structure that's off course. Which one? A bit more like you're fishing right now. Bueno, vamos a tener que cambiar. Yo sé que los peces están acá. Nada más es de descubrir qué color. All right. Okay, I got one. Yeah. I had it. He dropped it. Dude, the bite is subtle. It just when it poop. Yeah. ¿Cómo es que no nos está mordiendo aquí? ¿Cómo? Este lugar se ve genial. Vamos a ir al otro lago. Porque este lago se está portando mal, dice Jordan. Usualmente es muy bueno, pero hoy, como el señor va fishingando acá, se está portando muy mal. Tuve 2 mordidas, nada más. Pero este lugar está excelente para traer kayaks acá. Llegamos al lago número 5. Finally, woo! Hasta que figuramos algo. Este chiquitín. Wow, le he cambiado al Lunker Log, le he cambiado al Bandito Bug, he cambiado Spinner Bait. He tirado casi de todo. Y estos basecitos, por alguna razón, quieren las cosas movidas, pero a la misma vez lentas. No sé si me explico. Miren, chiquitito. A la misma vez lentas, porque sí nos están mordiendo, pero lo muerden rápido y lo sueltan así rápido, como cuando no sienten que la carnada es real, como que lo sueltan. Entonces cambié a este fluke que está acá y ya tuve 2 mordidas. Ahorita capturé este. Ya había tenido una mordida antes de este. Vamos a dejarlo ir aquí. Tengo que estar listo a hacerle el enganchón, porque le están pegando, pero no le están pegando así como que se lo llevan. Así como este, miren. I figured them out, bro. Ahí está, miren. Parece que es el mismo, pero lo dudo. Ok, al final pudimos figurar algo. Al final. Moviéndolo muy despacio, pero a la misma vez rápido. No sé si me entienden. Ahorita les explico. Hago el tiro. Dejo que caiga al fondo.
ya está en el fondo, y ahora, porque este lago no está tan profundo, y ahora lo vengo como saltando nada más, pero vengo listo al solo sentir la mordida, hacer el enganchón, porque estos bases en realidad no se lo están comiendo, nada más lo están como golpeando, y cuando se dan cuenta que no es real, ya no lo vuelven a atacar. Y eso es lo que ha estado pasando. Ay, ahí me le dieron, miren. ¿Ven qué les digo? Figurar. Por eso es que la pesca de bass es imposible que se le haga aburrido, porque todos los días son diferentes. Ayer los estuve capturando con una cosa, hoy los voy a capturar con otra. Ayer los estuve capturando moviendo el señuelo rápido, hoy lento, o medio rápido, medio lento. Ayer los estuve capturando con un color, hoy con otro color. Como ustedes han visto hoy en el video, no ha estado fácil la cosa. Pensé que iba a estar fácil. ¡Mire! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Creo que me llevó el fluke. ¡Oh, sí! ¿Estamos grabando? ¡Claro que sí! ¡El señor Jordan! Hey. The Kitek, bueno, ya estamos de regreso y no en mi casa, estamos en la casa de este muchacho. Hey. Y como hoy no capturamos tantos peces, nuestro día. How was the day today? It was alright, man. It was slow. Más o menos. Slow. Yeah, slow. Pero algo que ustedes no sabían es que este muchacho Jordan fue el que grabó y está editando el torneo de Iron Kayaker. The event was awesome, a lot of energy, everybody was awesome. There was some good fish caught too, so people had a good time. Yeah. Este Jordan se quedó enamorado de ya de toda la gente, se llevó muy bien Jorge Acosta con Juanro, con Pesca de Mente, they were like buddies. Yeah, su familia dice. Pero bueno, como les digo, él está trabajando aquí. Les voy a mostrar un poquititito de lo que él está haciendo. Está genial. Ahorita se los pongo acá. Y estos son los videos que vienen acá. Ustedes los van a ver en el canal probablemente en una, dos semanas quizás. Pero vamos a tomar nuestro tiempo porque van a salir muy buenos estos videos. Miren esto de acá. Dude, that's nice, eh? Oh, sí. All right. Mire, tiene ya un poco más editado ahí. Pero todavía no, ¿no? The trailer is coming out soon, and the rest of it will be right behind it. So you guys get ready. Two-part series, I think. Yep. But just keep looking out. Gracias, mi familia Jordan. Nada, de nada. Bueno, señores, espero les haya gustado el video de hoy. Muchísimas gracias a Jordan por la invitación. Como les dije, yo no tenía idea de cómo el día iba a pasar. Yep. Ese lago con ese montón de árboles, definitivamente vamos a meterle unos kayaks ahí. Para ver si podemos sacar unas gordas. Jordan tiene ahí una de 8 libras y ya ha visto que han sacado varias muy buenas también. Pero bueno, señores, muchísimas gracias por la visita. Nos vemos en la próxima. Bye.